Mayra Sánchez, la niña que con su rostro, con los ojitos así rojos, esa mirada triste, le dio la vuelta al mundo y sacudió, amigos, sacudió al mundo. A mí, yo me erizo hablándoles de esto porque es la imagen de lo que fue el dolor de Armero. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Miren, aquí vivió una familia. Su casa quedó sepultada, Dios mío. Murieron familias enteras, o sea, la tragedia sucedió en la noche realmente. Así que hoy los estoy saludando desde Armero, o lo que quedó realmente de Armero. Este pueblo desapareció por completo el 13 de noviembre de 1985. Para ubicarnos un poquito, estamos en el departamento del Tolima. Realmente Armero era la tercera ciudad más importante después de Ibagué y El Espinal. Era una población más o menos de unos 29 mil habitantes y bueno, una población, la verdad, que se le llamaba la ciudad blanca. Se producía la quinta parte, amigos, del arroz de todo Colombia de la época. Se producía también sorgo, café y algodón. Y esta ciudad tan importante del departamento del Tolima vivió una de las tragedias más terribles que yo no sé por qué me acuerdo de esa manera. Si yo ni siquiera estaba viva, pero me acuerdo mucho de esa tragedia de Armero, la tragedia más grande que hemos vivido nosotros. Eso me duele un poquito hasta decirlo, en el país. Resulta que muy cerca de este municipio de Armero está exactamente a 48 kilómetros en Nevado del Ruiz, uno de los volcanes activos del país y uno de los más feroces, de hecho, de toda América Latina. Les cuento que el 13 de noviembre de 1985 el volcán del Nevado del Ruiz explotó. Dicen que son 60 kilómetros por hora que viajaba eso. Al llegar al valle se juntó con 6 ríos que había alrededor de este y aumentó su caudal, más o menos dicen ellos, como en unos 50 metros de ancho. Y adicional cuentan que había una presa muy cerca y el volcán agarró todo eso, porque eso era cantidad, eso era un río de lodo que realmente bajó, sepultó lo que era pues el municipio de Armero en ese momento. Así que bueno, irles contando un poquitico acerca de ese tema, de esta historia. Por acá uno puede realmente venir, es un lugar bien importante en la zona. Es una tragedia de las que no se olvida en Colombia, una de las tragedias más fuertes de todo el siglo XX prácticamente. Y lo que están observando ahorita es el cementerio de la época, lo que queda del cementerio, la verdad. Aquí murieron familias enteras, o sea, la tragedia sucedió en la noche realmente, que vino toda esa cantidad de lava que les estoy contando, de lodo realmente, porque era una mezcla de todo: tierra, lava, arcilla, escombros, árboles, vegetación, porque el volcán venía a una fuerza enorme, 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 60 kilómetros por hora es demasiado, y arrasó con todo y todo se vino encima en el pueblo, más o menos a 48 kilómetros que estaba el pueblo del volcán. Así que han colocado esas lápidas en honor a las familias. Por ejemplo, esta decían sindicatos de maestros, o sea, personas que han querido como colocar la representación, porque en realidad, si ustedes se imaginan que este pueblo en ese momento había cadáveres por todo lado, dicen que más o menos se demoraron 12 horas en llegar la defensa civil, en llegar la ayuda, porque como todo era lodo, todo estaba así enlodado, si tú pisabas, te metías y no podías salir, no podías sacar, porque eran como esa vaina, más o menos como para que se imaginen, una tierra movediza, te chupaba el lodo, no podías salirte, así que se demoraron 12 horas en llegar para poder empezar a ayudar a las personas que estaban aquí gritando. Dicen que los relatos pues que me he leído, amigos, la gente gritaba, bueno, eso fue, no sé, me imagino que es una cosa muy, muy dura, la verdad. Entonces, en honor a la gente que murió, bueno, las que quisieron colocar las lápidas, pues han quedado ese tipo de lápidas, han quedado aquí para recordarlas, porque siempre uno necesita tener pues algo para recordar a sus familiares. De hecho, miren, 7 meses después, esta imagen nos conmemora la visita de quien fue el Papa Juan Pablo II. Vino 7 meses después de la tragedia a declarar este lugar que ustedes están observando como un campo santo, porque en realidad todo eso es un cementerio vivo, amigos. Él vino el 6 de julio del 86, a 7 meses y 23 días de la tragedia ocurrida. Se sentó ahí y bendijo este lugar con esta cruz. Pillen que esta tragedia ha sido considerada como el segundo evento más mortífero de todo el siglo XX en el mundo. Una cosa re loca.
Por acá también hay otras lápidas que han puesto como recuerdo a las personas, digamos, entidades o familias, personas que trabajamos, por ejemplo, ahí está el Banco Agrario de Colombia, la gente que trabajaba en ese banco. Algo interesante también es que imagínense que aquí en esta zona que ustedes están observando, esto era un banco. Todo esto era un banco. Y esto que quedó aquí era la bóveda de ese banco. Imagínense, uno entra al banco y tiene pues un espacio enorme y para poder entrar a la bóveda, pues yo nunca entré a la bóveda de un banco, no sé ustedes, pero imagino que es súper adentro pues para protegerla. Y esto fue lo que quedó de la bóveda. Miren, ahí dice, bóveda del Banco de Colombia de la época. Increíble que eso siga de pie después de tantos años. ¿Qué pasó con el resto de cosas? ¿Qué pasó con en sí el banco? Pues amigos, fue todo destruido porque la fuerza con que venía el agua que les estaba contando fue brutal, brutal, brutal. Y aquí tenemos otro recuerdo, algo que colocaron para esta persona. Por acá me he venido entonces a caminar, les cuento que eso es una locura porque imagínense, la madre naturaleza ya ha cogido todo esto y se lo ha comido casi 37 años después, yo que es que mirando de qué hay por ahí. Esto parece como tipo cuando estuve por allá en Camboya, que uno va a unos templos en medio de toda la naturaleza. Esto eran las casas de la época, esto eran las casas donde vivía la gente que les estoy contando, que esa noche les tocó salir corriendo, que muchos ni se dieron cuenta porque ya era de noche, eran casi las 9:30 cuando empezó la tormenta. De hecho, esa tormenta fue la que no permitió que ellos escucharan el ¡pah! Del volcán. Ellos estaban en sus casas descansando y esto los cogió, fue como ¿what? ¿Qué está pasando? Porque dicen que ese día empezó a salir mucha ceniza, hubieron como 2 horas de ceniza, más o menos paró la ceniza y las autoridades calmaron la población, les dijo no, tranquilos, no va a pasar nada, estén en sus casas con calma. Después dicen que hubo una reunión de 5 a 7 de los bomberos, de todos los encargados de la seguridad y decidieron que tenían que mandar a la gente fuera de las casas, pero en ese momento fue que empezó a llover mucho, se fue la luz, no, eso empezó la locura. Todo se dio para que eso pasara. Y pues ya se vino cuando fue la avalancha, juepucha, y partió. Hubieron como 3-4 avalanchas de puro lodo, de pura arcilla, de puros materiales. Ahora vamos a ver una piedra enorme que quedó. Eso realmente fue una locura. Y bueno, la gente corriendo por todo lado. Yo no me puedo imaginar qué se sentiría estar en una situación de esas, la verdad. La gente no entendía qué era lo que pasaba. Realmente la gente pensaba que se había venido una avalancha, porque como les contaba, muy cerca del volcán había una represa. Y ese era el peligro, que la represa se explosionara y pues se inundara como tal el pueblo. No tenían ellos idea que era el volcán que había hecho erupción y que estaba en esa situación por eso, y que su pueblo y que su municipio realmente había desaparecido. Imagínense, 37 casi años después. Esto es lo que queda de las casas. Aquí vivió una familia, aquí se desarrolló la vida de una familia de acá del pueblo de Armero, y miren cómo la naturaleza se lo va comiendo. Acá hay otra casa, eso está súper, súper destruido. Y de hecho les cuento que venir acá toca venir uno bien abrigadito porque hay mucho mosco, obviamente estamos en medio de toda la naturaleza. Por acá hay otra casa, que eso sí está como en ruinas, prácticamente solamente queda como la infraestructura, como la base, diría yo. Ay, Dios mío, solamente queda la pared acá. Miren, aquí vivió una familia, su casa quedó sepultada, Dios mío. Pillen, estas son otras casas que hay por acá. Ustedes pueden venir y uno entra, eso es como entrar a la selva, prácticamente. Miren acá, queda como nomás tal la base de la casa. Aquí estaban las familias, aquí vivían las familias. Ya esto hace parte de lo que es como tal la naturaleza. De hecho, algo que no les he contado es que no solamente Armero fue, bueno, Armero fue como tal destruido, pero hubo dos municipios también que se llaman Chinchiná y Villa María, que también fueron muy afectados por una parte de la avalancha, pero hacia otra zona. Pero como tal, Armero fue el municipio que quedó bajo los escombros y donde murieron más o menos unas 25.000 personas en este lugar. Ya como tal, ustedes ven, por ejemplo, los árboles se han adueñado ya de estas estructuras. Por supuesto, miren este árbol. No sé qué tan fuerte sea esto realmente, estas estructuras, la verdad. Pero bueno, el tema es que dicen que este tipo de desastres, ese desastre como tal, se pudo haber prevenido. Dicen que más o menos estuve leyendo que un año antes diferentes entidades le avisó al gobierno que el volcán tenía una actividad diferente, que pusieran atención. 2 meses antes de la tragedia también les volvieron a avisar, hicieron mapeo de riesgos, publicaron mapas, pero eran mapas que de pronto no se entendía como tal, no era como mapas óptimos para que la población no entendiera como tal el riesgo que había. La gente no entendía esas
esas cosas. La gente entendía lo que le decía el gobierno, el alcalde, la Cruz Roja o no sé, bueno, los departamentos que eran encargados en ese momento de la seguridad y de monitorear pues, la actividad sísmica. En ese momento apenas llevaba un poquito tiempo con el monitoreo del volcán, no tenía mucho conocimiento tampoco, pero tampoco hicieron mucho caso. De hecho, hubieron tres eventos que marcaron, digamos, que no permitieron que este tema del volcán de Mabel Ruiz pues era como muy tomado en cuenta. Uno, hace dos meses antes de la erupción, más o menos en septiembre, hubo un terremoto muy fuerte en México y muchas ayudas alrededor del mundo llegaron. Fueron dos minutos de terremoto, yo nunca, no sabía la verdad. Fue horrible, me imagino. También, digamos, en ese momento hubo un suceso importante en Colombia y fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19, que era como la guerrilla de la época. Fue algo también como trascendental para nosotros. Y hubo un juego de fútbol muy importante entre Cali y Millonarios. Entonces la gente estaba como su mente en otra cosa, muchos eventos, no ponían atención. O sea, yo creo que nunca se imaginaron en realidad que algo así fuera a pasar. Pero pillen que leyendo un poquito más, me encontré datos bien interesantes y es que el volcán de Mabel Ruiz es un volcán muy activo. De hecho, varias veces la población de Armero antes de la erupción ya había sido afectado. Digamos que eso no lo tuvieron en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo encontré amigos que en 1545 y en 1845 fueron dos eventos diferentes en esta misma zona que cobraron la vida de entre 600 y 1000 personas. Y dicen que el pueblo fue desconstruido encima de un abanico aluvial. O sea que el pueblo en sí, digamos que yo no sé la verdad cómo lo harán, pero si la historia dice que en esta zona llovieron dos eventos catastróficos, pues el tema era poder monitorearlos. En 1985 pues jamás se imaginaron eso. La verdad, uno nunca se imagina que va a pasar algo tan terrible, por eso hay que prever, hay que estar siempre listos y estudiar muy bien, amigos. La historia es muy importante, por eso hay que estudiar la historia para no volverla a repetir. Yo creo que como pasó en este lugar, nunca se imaginaron que el pueblo podía quedar sepultado y en realidad quedó sepultado. Si ustedes pueden observar lo que es esta ruina de una casa, yo creo que, bueno, eso tiene que ser la estructura base grande, pero a ver, como todo eso que ustedes están observando encima, todo esto fue lo que quedó. Yo creo que eso se fue como sepultando, porque hay casas, miren que hay partes que son más grandes, hay partes que son más chiquitas, unas partes quedaron más hundidas que otras, y yo creo que fue por eso realmente, porque deberían tener como el mismo tamaño las estructuras y no las tienen, porque parte de todo esto fue puro lodo. Y debajo donde yo estoy caminando, amigos, aquí vivía la gente, aquí quedó gente muerta, gente que realmente les tocó decir pues no enterrarlas. Por eso hay como demasiados lápidas por ahí como en conmemoración, porque en realidad no pudieron enterrarlas como tal. Todo se convirtió en un cementerio, ellos no sabían qué hacer. Ellos tenían como una confusión mental y no sabían qué más hacer porque no se podían meter. Si los rescatistas se metían, pues carajo, también se morían. Y la gente gritando, la gente quedó literal muerta, ahogada, ahogada porque succionó todo el lodo, el lodo se les metía por los ojos, por la boca, las heridas. Yo no sé, no puedo imaginar uno vivir una tragedia de esas. De hecho, dicen que los rescatistas, para poder medio pasar, lo que hicieron fue colocar como en los pasos diferentes tablas, tablas como para ir ellos pasando y poder poco a poco ir adentrándose y ver a quién más podían rescatar. Realmente muy pocas fueron las personas que pudieron sobrevivir. Muchas de ellas, de la gente que está viva de Armero, nativa de Armero, son personas que ese día no les tocaba morirse. Por acá sigo caminando y hay más casas, que bueno, yo creo que ya en muy pocos años no creo que quede nada de ellas. Son estructuras que ya, no sé, la verdad no sé cómo decirles, pero es bien curioso. Yo me siento un poquito, es como si fuera algo propio, es algo muy, muy raro. De hace rato tenía muchas ganas de venir acá, de conocer. Yo no conocía, no estaba viva para nada, pero me acuerdo latente, me acuerdo súper bien de que la gente hablaba mucho de esto, del dolor. De hecho, hay una niña que representa prácticamente lo que es Armero y es Omaira Sánchez. Ahora vamos a ir a ver la lápida de ella. Amigos, tres días agonizó, quedó enterrada hasta acá. La encontraron como prendidita de un arbolito y de su cintura para abajo no podían sacarla. Fue algo bien difícil. Ahora les voy a contar acerca de esto. Como ella, miles de personas murieron acá. Miren, familia Colorado. Llamamos Francelina Adelia. Tuvo que ser un familiar que colocó y escribió esto. Miren que ya queda como tal la estructura de la casa. Adelante, lo que se ve, la fachada. Pero para adentro ya, miren acá, nació un árbol. Un árbol está en medio, miren, ya ha levantado todo eso, el árbol levanta. Vamos a caminar por acá. Ustedes pueden acá venir y recorrer esto a pie, en carro prácticamente, sí, porque este pueblito era grande, la verdad. Y ya todo es pura maleza. Miren cómo la estructura se va quebrando. Miren, ahí se va quebrando la estructura por todas las raíces. Miren, yo creo que eso está un poquito peligroso porque de pronto nos acerca tanto que eso se viene abajo.
Ya las raíces agarran fuerza. Esto tiene que ser una cosa loca más rato porque el nivel de moscos... Vean, yo por aquí ando revoleta con esta ropa, pues con esta camisa que me puse porque se sienten muchos mosquitos, horrible, la verdad. Yo soy súper dulce para los mosquitos, entonces peor, me pican muchísimo. Entonces me coloqué esta camisa del pantalón para poder entrar acá porque si no, no, la verdad no hubiera sido posible. Miren, esto es una ventana. Yo creo que esas son las puertas de la casa. De hecho, yo creo que esto era como tal, yo creo que el andén será y lo que es las puertas de la casa. Miren, acá tenemos a la familia Bandera Lozada. Yo creo que la familia que quedó vino y le puso su marquita. Ya acá casi no se puede acceder porque miren, pura maleza. Y ya la tierra, las hojas y toda la naturaleza se ha comido esto, amigos. Se ha comido lo que es este pueblo, el pueblo fantasma prácticamente, qué duro. A mí me parece bien curioso el hecho de que ya hayan habido otras tragedias hace muchísimo, pues no se hubiera prevenido de la forma correcta, no se hubiera hecho caso, no se hubiera alarmado a la población. De hecho, este año 2023, el volcán Nevado del Ruiz ha tenido mucha actividad, ha pasado a nivel naranja, que es un nivel de alerta medio importante, y seguían hablando que mucha gente no quería salir, que no, que eso no va a pasar. Yo sé que a veces es difícil como decir, voy a dejar mis cosas y voy a proteger mi vida, porque uno dice, fue pucha imposible pues que me vaya a pasar esto. Pero amigos, hay que de verdad ser más sueltos y entender que solamente tenemos la experiencia de vida, que es estar acá, pero realmente la plata, lo que tengamos, el ganado, lo que tengamos, la casa, el carro, eso no somos nosotros, nos podemos volver a empezar de cero con el conocimiento, la experiencia que hemos adquirido. De nada sirve que nos apeguemos a los cuatro paredes que tenemos y que hemos construido. Si uno se demora mucho construyendo, uno se esfuerza demasiado, pero nada vale más que la vida. Miren este árbol tan hermoso, como ha crecido aquí en lo que era la casa. Miren qué belleza. Miren que esto acá está más arriba. Yo creo que es porque lo que les digo, todo esto quedó lleno de lodo, lleno de cosas. La casa se sepultó como tal. El relieve yo creo que se subió un poco. La casa tiene que haber sido bien, bien linda, la verdad. De hecho, esas son las ventanas. O sea que todo esto para abajo, yo creo que tiene que haber muchos metros de tierra. De hecho, más o menos dicen que eran como 5 metros de tierra, 5 metros de lodo, que la gente se hundía. Ay, yo no me puedo imaginar. Ahora he llegado al punto donde les contaba acerca de la niña Mayra Sánchez, la niña que con su rostro, con los ojitos así rojos, esa mirada triste, le dio la vuelta al mundo y sacudió, amigos, sacudió al mundo. Yo me erizo hablándoles de esto porque es la imagen de lo que fue el dolor de Armero. Mayra Sánchez es una niña, era una niña de 13 años, miren, así ella quedó, es como algo que han hecho donde ella murió y quedó enterrada. Así morenita, pelo rizado. Le han hecho como este homenaje donde ella quedó. Les cuento que la historia de ella fue que duró 60 horas sentada. O sea, así como ustedes ven esa posición de esta estatua, sentada, la mitad de su cuerpo debajo del lodo y ella agarrada de un palito. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Ella dice que sentía debajo de sus pies que estaba encima de un cuerpo, decía ojalá no sea mi papá y mi hermano. Resulta que ella estaba con su tía, su papá y su hermano, y su mamá había ido de vacaciones a Bogotá, cuenta la historia. Ella la encontraron ahí, y como estaba que ese un día, porque estaba la mitad del cuerpo llena de lodo, los rescatistas le dieron, dicen, como una llantica para que meterla ahí y que ella se recostara mientras miraban cómo la sacaban. El tema es que ella duró tres días, amigos, en esta zona. Realmente, todas esas son cositas que le ha traído la gente, y así que precisamente en este lugar, amigos, espero que tengan un poco más de luz porque ya está oscureciéndose. Ahí quedó la niña Mayra. En realidad, como les digo, nunca la lograron sacar. Ya ella murió ahí sentadita, agonizante, cuando ya la sacaron y todo. Y como les contaba la historia, ella estaba arrodilladita y ahí la dejaron, colocaron tablitas y cosas encima y pues se fueron. Ella quedó ahí como ustedes ven en las imágenes, sentaditas. Esta imagen, esta foto le dio la vuelta al mundo, amigos. Un suceso de verdad, la cosa más difícil. Yo realmente no sé por qué me acuerdo de esto. Yo le preguntaba a mi mamá, que mi mamá obviamente sí vivió la época, ¿cierto, mami? Porque yo me acuerdo de esto así como tan... Es como si yo hubiera visto las noticias, o yo no sé, es como súper raro. Porque es que eso fue muy impactante, entonces yo creo que eso lo guarda uno... Yo recuerdo perfectamente ese momento, las imágenes de Mayra sufriendo, o sea, eso fue un impacto...
en todo el mundo, y uno lloraba ver esas imágenes en la televisión. Entonces yo creo que es el guardar en los genes de pronto, porque tú no habías nacido. ¿Cuánto ustedes, digamos, cuando veían noticias o algo, no pensaban que eso fuera a pasar? O ¿cómo no, fue eso para nosotros? No, pues no me imaginaba pues ver un bebé en medio de ese lodo y no poderla imagínate sacar. Imagínate ese bebé. O sea, uno imaginaba que iba a llegar una maquinaria, que iban a poder liberarla y que se iba a salvar, o que se iba a poder llevar al hospital, pero no, jamás que iba a morirse esa criatura ahí metida sin poder ayudarla. Eso fue una cosa muy horrible. Yo me pongo a rosuda a acordarme, no, muy, muy, muy triste. Parce, yo no sé si ustedes habían escuchado acerca de esta tragedia, pero la verdad, como dice mi mamá, esto marcó la historia de los colombianos. Todos nos recordamos, todos conmemoramos este hecho, y yo, de hecho, es que me aterra, la verdad. Yo me acuerdo, y es como si yo en mi mente tuviera como esa imagen de ella. Pero es de esas tragedias que yo creo que impactan en el ADN de las personas donde nacen, porque pues uno se acuerda. Yo me acuerdo, y venir acá es decir, uff, Dios mío, o sea, esto era un pueblo. Aquí una vez la gente andaba como anda uno normal en su casa, en su ciudad, y de un momento a otro, se desapareció y quedó sepultado en el lodo. Pillen que así, está un poquito oscuro, pero más o menos quiero que vean, así era como uno entraba al pueblo. Hacia allá, como ustedes están observando, miren, está la carretera, el pueblo quedaba así al ladito de la carretera, al ladito, y uno entraba por acá. Ya no se ve mucho porque está oscurísimo, pues ya eso es mera naturaleza, eso ya no hay nada más. Pero cuando uno pasa por las carreteras así, yo creo que igual en todos los países, en un estado, pues uno siempre pasa por la carretera y hay pueblos aledaños, municipios aledaños, cuando uno va pasando, pues literal así también era Armero. Esto fue lo que quedó de Armero, esto fue lo que quedó de ese municipio. Un tema muy interesante y muy triste con el tema de los niños de Armero. A ver, Mayra fue la representación, pero como ella murieron muchas personas, imagínense, 25 mil personas, todo el mundo se murió acá. El punto es que hay un tema muy fuerte aquí en Colombia con respecto a los niños de Armero. Dicen que más o menos unos 500 niños se perdieron de como tal de la población. A ver, como había tanta locura y la gente no sabía qué hacer, eso era una cosa loca. Usted no sabe si era su mamá, su papá, usted estaba por ahí andando, lo cogió su tía, lo cogió su amigo, y lo que hacían era llevarlo a la defensa civil. Vea, tenga, le entregó al niño porque, pues, para que lo cuiden, lo miren, lo limpien, lo organicen. Y muchos niños se perdieron. De hecho, hay una fundación que actualmente sigue tratando de reencontrar sus papás que quedaron vivos o su familia con los niños perdidos de Armero. Se llama así, los niños perdidos de Armero. Más o menos unos 514 niños se perdieron. ¿Por qué? Porque se entregaron al Estado, y hay un tema de confusión ahí. Se entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos dicen que muchos niños se fueron, pues, los dejaron en adopción porque no encontraban a sus familias, porque tenían que hacerse alguien responsable de esos niños, así que los dieron una adopción aquí en Colombia o en el exterior. Pero muchos de esos niños dicen que sí tenían familia, sino que pues obviamente en la confusión pues todo el mundo se embolató. Así que hasta el sol de hoy, 37 casi años después, esos niños siguen buscando sus hogares, siguen buscando sus orígenes, siguen buscando a sus papás, a su mamá, a su hermana, a su tía, a su primo, y sus papás siguen buscando a esos niños que tienen la esperanza de alguna vez volverlos a ver. Hay una leyenda que quiero contarles, que dicen también que Armero tenía una maldición. Resulta que por allá en el año 1948, cuando estaba la pelea entre liberales y conservadores, mataron a un sacerdote aquí en Armero. Fue matado a hachazos, creo que fue el tema, me estaban contando. Y resulta que él era conservador. Fue cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán aquí en Colombia. Un tema complicado también. Y cuando vino el arzobispo a recoger a este padre que habían matado, pues dijo que este pueblo, por lo que había hecho, no quedaría ni las piedras en este pueblo, algo así. Y dicen que eso fue una parte de la maldición, que por eso le pasó eso a Armero. No sé, tal vez hasta las energías también confabulan en contra. Pero bueno, amigos, esto es lo que quería contarles. Quería que supieran que esto pasó en Colombia. Quería contarles un poco acerca, además, de la historia de Colombia, esas tragedias que uno no quiere que jamás se vuelvan a repetir. Simplemente la reflexión está en cuidar la vida, en valorar cada día de sus vidas. Uno no sabe cuándo le pueda pasar algo, uno no sabe, la vida no está comprada. Pero pues hay que aprovechar cada día de nuestra vida para ser felices y aprovechar a quienes tengamos al lado. No creo que nadie se imaginó que una tragedia así fuera a pasar, que un día para otro un pueblo se iba a borrar de la faz de la tierra. Pues bueno, amigos, sí pasa. Así que a valorar nuestras familias, porque no sabemos hasta qué día estamos aquí en este planeta Tierra. Así que mis parceros, espero que hayan disfrutado este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues regálenme un like. Recuerden compartir, comentar. Y muy importante, suscribirse al canal, amigos. Es gratis y me apoyarán un montón. Así que nos vemos en un próximo video. Beso grandote.